Bueno, creo que ahí ya estamos. Bien. Hola hermano, hola Leizar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hey Lost, welcome to the stream. Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo directo. Hoy, como pueden ver, voy a jugar a este clásico de Taito, el Bubble Bobble, y también voy a jugar a su otra versión, el Super Bubble Bobble. Bueno, este juego creo que es súper conocido, seguramente todos conocen a estos famosos dinosaurios que escupen burbujas, incluso también tienen otra saga, la saga Puzzle Bobble. Que esa no sé si la jugaré, pero bueno. Bueno, este juego salió, como pueden ver, en el año 1986. Tuvo muchísimas versiones para consolas y ordenadores. La semana que viene me gustaría jugar a la versión de NES o Famicom, que es la que yo también la tuve cuando era chico, que tiene algunas diferencias jugables. Pero hoy vamos a jugar a esta versión original, al arcade. Así que bueno, este juego también es muy conocido porque tiene muchísimos ítems muy variados, así que a medida que avance trataré de explicarles qué hace cada uno. Bueno, vamos a empezar. Buenas, Moyaco, ¿cómo estás, Lord Zed? Bienvenido. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ahí me dice, ven, cuántos puntos tengo que hacer para conseguir vidas. Bueno, ven. Puedo elegir el juego normal o el super. Vamos a empezar con el normal. Bueno, este por ser el primer nivel siempre me da premios al reventar los globos. Bueno, no aparece más nada, no, no. Que me dio unas cerezas, puede ser. Bueno, ven, cuando yo reviento los globos en la pared, me da 10 puntos. Y miren, miren esto. Tengo que hacer que las decenas y las centenas coincidan. Me tengo 500, tengo que hacer 550. Y ahora me va a dar premios cuando yo reviente los globos. Vamos a hacer unos cuantos globos del otro lado. Y ahí tengo los premios, ¿ven? Igual no me voy a preocupar mucho por el puntaje, quiero llegar lo más lejos posible. Bueno, ahí vienen los globos de letras de colores. Si yo formo la palabra extend me da una vida y me deja pasar de nivel. Y ahora vamos a agarrar ese caramelo. Ese caramelo lo que hace es que los globos que yo dispare lleguen más lejos de lo normal. Bueno, ahí en la demostración ya habíamos visto cómo hacer para rebotar sobre los globos. Chasis, ¿cómo estás? Hola Moyaco, bienvenido. Bueno, me está dando todas las letras que necesito a la primera. Ya nada más me falta la D. Bueno, ahí me dio una vida por puntos. Y a ver si acá me da el caramelo amarillo. Sí, ahí me lo dio, perfecto. Bueno, ahí están los globos de agua, que si yo los reviento me hacen como una ola, ¿ven? Bueno, esto es algo que hacía siempre mucha gente para hacer más puntos, ¿vieron? Reventar globos en la pared esperando a que uno pasara de nivel. Bueno, vamos a ver si me da algo más. Un paraguas, un bastón, bueno. Al agarrar este bastón no tengo que preocuparme por hacer conseguir las decenas y las centenas para que me dé los premios. Bueno, a ver si me da otro caramelo acá.
Sí, el azul. Bueno, este es lo que hace que el disparo de la boca sea un poco más rápido, ¿ven? Que se lanza más rápido los globos. Bueno, voy a reventar a estos antes de que se liberen y ya se liberaron. Bueno, es otra cosa, ¿eh? Cuando los globos se están moviendo a la derecha o a la izquierda, tengo que reventarlos con los pinchos que están en la espalda, ¿ven? Bueno, ese caramelo ya lo tengo, no lo necesito. Bueno, el zapato, este me hace caminar más rápido y caer más rápido también, ¿ven? Bueno, acá sí o sí me va a dar premios, aunque no va a coincidir las decenas y las centenas. Y yo siempre hago esto, ¿ven? Los hago que se revienten estando en esta pared. Bueno, el caramelo ese ya lo tengo. Me da unas frutillas, unas fresas. Bueno, a ver, ahí está la D, perfecto. Vamos a hacer una vida. Perfecto. Maximiliano Orellano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Moyaco, se te extrañaba muchísimo. Muchas gracias. Pero bueno, ya estoy de vuelta. Oh, ese se me escapó. Bueno, acá tengo otro bastón. A ver, vengan. Epa, ese casi me mata. Y este está atrapado acá, perfecto. Bueno, y ahora miren esto. Bueno, ahí lo dejo encerrado a ese. Bueno, acá hay un truco que no sé si conocen. Si yo me caigo por esos agujeros y reaparezco por la parte de arriba 27 veces, en el próximo nivel me va a dar una poción, que es un bonus extra, que voy a ver si después se los puedo mostrar. Bueno, al matar a estos, estando fuera de los globos, me dan estos diamantes. Y depende a dónde mire, el agua va para un lado o para otro. Eso también es importante saberlo. Bueno, voy a aprovechar para quedarme una vez por acá. Y vamos a esperar que vengan estos globos. Y ya apareció el fantasma. Vamos, vamos. No quiere morir, ¿eh? Este hasta que no me mate. Ahí está. Bueno, a ver si puedo caer una vez más, perfecto. Ah, ese paraguas me hace saltarme niveles, pero no lo voy a hacer. Ese paraguas naranja me hacía saltarme tres niveles, pero no, yo quiero jugar todos los niveles. Bueno, en este nivel conozco un truco para ganar más rápido y más fácil. Miren, lo que hay que hacer es lo siguiente. Hago unos cuantos globos, ven, y cuando alcanzan esos globos del agua, lo reviento y así los mato desde abajo, ¿ven? A ver. No se reventaron. A ver, vamos de nuevo. Esta es la mejor forma de hacerlo.
Bueno, a ver qué me están diciendo por ahí. What, no sabía eso de los 27. Sí, yo tampoco lo descubrí hace relativamente poco en realidad. Pero sí, ven, hay muchos niveles que no tienen estos agujeros para caer y volver a aparecer arriba. Por eso es un poco exigente ese truco. Un crack Mojack con el que está Laser con su otra cuenta. Bueno, vamos a empezar. Vamos a seguir, mejor dicho. Bueno, ven, el objetivo es liberar a estas dos prisioneras, que eso lo voy a hacer más adelante, obviamente. Este juego tiene 100 niveles. Bueno, en este nivel casi siempre aparece esta cruz que lo que hace, ven, que dispare estas bolas de fuego. Bueno, ahí se terminaron. Bueno, acá lo mismo, a ver, disparo un globo, salto encima y voy matando a estos. Bueno, y acá aparecen los globos de trueno. Estos también, dependiendo a dónde mire, disparan para la derecha o para la izquierda. Bueno, yo cuando juegue a la versión de NES, en este nivel vamos a ver una diferencia jugable muy importante. Bueno, ahí está ese corazón también, que ahora lo voy a agarrar. Bueno, a ver, lo que hace este corazón es... Yo brillo, paraliza a todos los enemigos y yo los puedo matar tocándolos en vez de dispararle globos, miren. Incluso hace que me mueva más rápido que con el zapato, ¿ven? Bueno, ahí se terminó. Oh, ese me empujó y me hizo ir para atrás y no le pude disparar bien. Bueno, creo que esos ya fueron suficientes. Ya puedo hacer esto. Pues vayan para arriba. Ahora reviento esto y vamos a ver si les da. Perfecto. Bueno, creo que ya puedo bajar. Perfecto. Bueno, a ver, si yo me meto a uno de estos, después no puedo salir. Ven, en la versión de Nessie podría salir por de este lugar, si quedo atrapado. Bueno, llegamos al nivel 20. Al haber llegado a este nivel 20 sin perder ninguna vida, va a aparecer un secreto. Ahora se los voy a mostrar. Miren. Bueno, obviamente no tengo que perder en este nivel tampoco, ya que llegué. Bueno, ahora vamos para arriba. Ven, aparece esa puerta. Y miren lo que pasa. Bueno, entré a este lugar secreto. Ven, welcome to Secret Realm. Bueno, les explico en qué consiste esto. Esto no son solamente puntos. ¿Ven esos símbolos que están ahí abajo en dorado? Bueno, todos esos símbolos que están subrayados representan el abecedario. ¿Ven? Esa especie de B corta sería la A. El 8 sería la B y todo lo demás, ven, A, B, C, D, F, G, de la A a la Z. Y entonces ahí abajo lo que no está subrayado habría que traducirlo teniendo en cuenta eso. Y aparece un mensaje en inglés que te dice un pequeño secreto. Ese mensaje lo que está diciendo es que para conseguir el final verdadero, cuando llegue al nivel 100, tengo que jugar de a 2. Si yo me lo termino solo, no consigo el final verdadero, ¿ven? Incluso miren, ahí está una imagen del jefe final, ese bicho grandote que está ahí arriba con un bastón en la mano. A ver. ¿Has pensado en jugar el Dynamite Heady de la Mega Drive? Sí, por supuesto, lo he pensado. Y no sé, algún día tal vez lo juegue. A ver, no, tremendo bonus e Easter egg. Sí, sin duda. Esto, si uno no lo sabe, si uno no lo descubrió en su tiempo, no se daría cuenta. Y si ven, estas puertas están a partir del nivel 20, después está el nivel 30, el 40 y el 50. Cada uno con un bonus y un secreto diferente como este. Buenas noches, ¿cómo estás, Zeroseiken? Bienvenido. Bueno,
Vamos a seguir jugando entonces. Ya vimos este bonus secreto, esos jeroglíficos, lo que significan y todo eso, así que vamos a continuar. Bueno, vamos a aprovechar a caernos unas cuantas veces por estos agujeros, a ver si después me da la fórmula. Ya, la verdad perdí la cuenta de cuántas veces me caí por estos agujeros. Pero bueno, si me tengo que caerme 27 veces para conseguir la poción secreta. Bueno, a ver, ya creo que ya fueron suficientes. Vamos a matar a este antes de que aparezca el fantasma. Y mientras voy a seguir cayendo las veces que pueda. No sé si esa contó. Bueno, en este nivel tengo que saltar ahí al medio y esperar acá. A ver si aparece la fórmula. Ahí apareció. ¿Ven? Ya me caí 27 veces por los agujeros y me apareció esa poción violeta. Bueno, la voy a tratar de agarrarla. Bueno, son notas musicales, ok. Bueno, yo creo que mejor ya me voy para el otro lado. Tengo que agarrar la mayor cantidad posible. Y con el zapato es un poquito más difícil caer bien y agarrar esto. A ver si puedo agarrar eso, aunque sea rebotando en un globo. No, no voy a llegar. Bueno, agarré 68. Random Game Staff, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, a ver, esperen que veo que está llegando más gente. A ver. Este mensaje secreto es demasiado secreto. Y sí, porque yo, por ejemplo, cuando era chico no sabía que esos símbolos subrayados representaban el abecedario. Y yo cuando era chico se imaginarán que no sabía inglés. Así que por más que hubiera podido descifrar ese código secreto, la verdad no sé si lo podía haber descubierto. LC, ¿cómo estás? Bienvenido. Anda, Zero Seiken, me acuerdo de tu canal, lo vas a retomar. Zero Seiken ahora está en Twitch, Lord Zedd. Él está en Twitch ahora, ya no está en YouTube. Bueno, vamos a continuar. Al igual que Dar Riolu, ¿ven? Todos están yendo a Twitch. Bueno, a ver, el reloj, bueno. Ese reloj, ¿qué es lo que hace? Cuando los enemigos no están adentro de los globos, se paralizan, como cuando yo agarré el corazón, ¿se acuerdan? Nada más que no los puedo matar, acá sí los tengo que destruir con los globos. Bueno, y miren eso, ahí arriba de la pantalla dice Bobble, ¿vieron? Hay veces que hay mensajes secretos también en los niveles. Bueno, ahí me dio otra vida. Vamos a ver si podemos llegar al nivel 30, sin perder, obviamente. Este nivel dice popcorn ahí arriba. O sea, palomitas de maíz, pochoclo. Bueno, ahí tengo unas cuantas letras que me podrían servir, pero bueno. Ya las conseguiré después las letras. Bueno, la T no sé si vale la pena que la agarre ahora, la verdad. Veamos. ¡Ey, Dar Riolu! How are you? Welcome to stream. Gracias por la información, Moyaco. Buenas, Lord Zedd. Efectivamente, ahora directos en Twitch. Sí, exacto. Bueno, vamos a hacer este nivel. Este nivel es muy sencillo. Teniendo los caramelos, miren. Dos niveles más y ya tengo la otra puerta secreta.
Bueno, ahí tengo la X también. Ahí tengo un bastón, así que no me tengo que preocupar por nada. Y miren, ven, al matar a muchísimos enemigos juntos, ¿vieron? Al hacer ese combo, al destruir todos los enemigos con tantos globos, me da este diamante, ¿bien? ¿Ven? Me da 6.000 puntos ese diamante. Bueno, a ver, este nivel ya se complica un poquito más. Ahí está la T, perfecto. Bueno, no me tengo que preocupar por este nivel, ya me lo pasé haciendo vida extra. ¡Hey, yo, Payman! How are you, my friend? Welcome. Bueno, vieron eso, ¿no? Al haber hecho 6 vidas, es como si no me lo hubiera dado, pero sí me la da. Lo que pasa es que no hay lugar para que aparezca ahí, pero sí, ahora tengo 6 vidas extras. Muchas gracias por los GG, thank you very much for the GG. Bueno, acá va a aparecer la otra puerta. Va a aparecer ahí a la derecha. Bueno, y ahora la voy a buscar, a ver, espero no caerme ahí adentro. Bien, la hice. Bueno, lo mismo, ¿ven? Ahí está otra vez ese secreto, ¿ven? Lo subrayado sería el abecedario y lo que está en el medio sería un mensaje que hay que traducirlo en inglés. Bueno, este mensaje no me acuerdo qué es lo que dice. Pero ven, tiene la imagen de estos rayos, ven, de esa pócima con rayos. Creo que este lo que me decía es que al jefe final hay que matarlo con estos rayos, que no se lo puede matar con las burbujas normales. Aunque bueno, habría que traducirlo a ver qué es lo que dice. Bueno, vamos a continuar. Bueno, después si quieren, si a alguien se le interesa puede traducir este mensaje. Bueno, a ver, cuando ellos se empiezan a mover yo entro. Ah, bueno, y me dio la cruz esta. Ah, pero me mataron, no lo vi, bueno. Bueno, ven, lo que hace esa cruz azul es que se llena la pantalla de agua y los mata a todos. Uy, eran dos, no me di cuenta. Yo pensé que era uno solo. Bueno, ahí hay una... Bueno, ese collar, ven lo que hace. Hace que aparezca como una bola de rayo y que va recorriendo toda la pantalla y los va matando a todos. Sin embargo, a este que está ahí encerrado a la izquierda lo voy a tener que matar yo mismo. Listo. Bueno, y vamos a ver si este rayo mata a estos tres que están acá abajo, si los tengo que matar con los globos de fuego. Bueno, me quedo acá. Ahí hay un globo de fuego que apareció a ese lado. Vamos a hacerlo. Y bueno, vamos a ver, vamos, matarlos a todos. Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora tengo que recuperar los caramelos y el zapato, si puedo. Bueno, ahí está otra fórmula. Vamos a agarrarla. Bien, sin el zapato es un poquito más fácil maniobrar por estos niveles y agarrar todos estos bonus. Bueno, a ver si lo completo, así me da el puntaje extra. Sí, ya lo completé. Perfecto. Aparte de todo lo que agarré, me da, ven, 100.000 puntos extra. Jump, dice ahí arriba, bueno. Claro, ven, hay niveles que estos enemigos ya se ponen en rojo y se liberan enseguida. Bueno, a ver, lo que tengo que hacer en este nivel es
hacer un montón de globos acá en el medio, saltar encima y hacer que ellos salten para arriba, a ver. Vamos, vayan para arriba si es posible. Tengo que seguir haciendo más, a ver. Vamos, vayan para arriba. Eso, salten, perfecto. Y ahora sí los voy a poder matar, sí, a ver. ¡Ay! Oh, me fui muy para arriba. No, bueno, voy a morir acá seguro. Encima que no tengo, a ver. Ah, bueno, ahí se detuvieron, a ver. ¡Oh! No, imposible. Me salió mal. Bueno, y vieron. Al morir, lo de Hurry Up se desaparece. Entonces todos ellos ya dejan de estar enojados y se mueven normal. Bueno, vamos a hacerlo bien como yo quería. Había que hacer esto, ¿ven? Hacer que ellos se movieran para arriba, lanzar un globo y rebotar. Claro, la primera vez reboté demasiado alto. Bueno, este nivel tiene un signo de interrogación en el medio. Bueno, a ver, ¿qué me da? Un caramelo, perfecto. Se preguntarán por qué ese no me mató, porque yo... Eso es otra cosa, ¿vieron? Si yo lanzo un globo y ellos están cerca de mí, el globo se revienta inmediatamente y ya lo mato antes de que él me mate. A ver un segundo. El nivel 30 dice: In enclose this magical medicine here because those are my worst fear. Claro, se refiere al miedo del jefe final, del nivel 100, que hay que matarlo con esos globos de rayos. Sí, entonces será eso. Muchas gracias por traducirlo. Bueno, ya me dio unas cuantas letras ahí arriba. Y el corazón, wow. Bueno, vamos a subir, vamos a agarrar esas letras. Ok, vamos a quedarnos acá haciendo puntos. Bueno, este nivel siempre lo tengo que hacer con los globos de fuego, no hay otra forma. Reviento uno, reboto en el otro. Y cuando el fuego caiga, ya los mata a todos. Bueno, y vamos a ver qué bonus me da este bastón. Pasteles, ok. Ahí hay un flan, a ver qué me da. Bueno, puntos y vida, ok. Bueno, a ver que venga este. Bueno, a estos los tengo que matar sí o sí con el fuego, a ver. Tengo que hacer que un fuego venga para este lado. Ahí, listo, ya murió. Bueno, a ver si qué me da. Perfecto. Bueno, acá ya se empieza a complicar un poquito. Este es el nivel 30, ¿no? No, este es el nivel 40. Bueno, acá va a aparecer otra puerta. Bueno, espero no perder. Ah, no, pero ya perdí antes. Ya perdí antes, así que esta puerta no va a aparecer. Bueno, hubiera sido bueno saber qué decía el mensaje de esta puerta, pero bueno, no importa. Vamos a seguir. Oh, estos ya se van a liberar. Claro, para que aparezcan todas las puertas hay que llegar al nivel 50 sin perder ninguna vida a lo largo del juego. Estos se liberan más rápido de lo que pensé. Bueno, a ver, esa sortija. Bueno, en este juego también hay varias sortijas de colores, ¿vieron? Ahí me dio una sortija roja. ¿Qué hace esta sortija roja? Bueno, lo que hace es que cada vez que yo salto me da 500 puntos. Ahora lo van a ver.
¿Ven que al saltar me da 500 puntos? ¿Ven? Cada salto son 500 puntos. Bueno, ahí pasamos de nivel, así que ya no puedo hacer más puntos. Bueno, a ver, ¿qué me da acá? Un pastel. Uy, no. Y otro caramelo, bueno. Tengo que tener cuidado de los disparos de estos. No, imposible, son demasiados. Y ahí hay varios que están juntos. ¿Cómo hago? A ver. Va a estar complicado, a ver. Creo que tendría que haber subido de una en vez de hacer que todos ellos estuvieran ahí arriba todos juntos. Bueno, ahí están un poquito más separados, pero igual. Bueno, no sé si podré pasarme este nivel, pero les voy a mostrar un pequeño truco para llegar al final del juego después. No, no tengo suficiente velocidad de disparo para hacerlo. Y estos se liberan demasiado rápido. A ver, ahí saltaron. Vamos a ver si puedo. Bueno, no me dejan hacer nada, ¿eh? Bueno, ahí quedan nada más dos. Vamos a ver si ahora sí puedo. Claro, ellos empiezan a disparar incluso cuando están de espaldas a mí. Bueno, miren este nivel. Miren este nivel. Acá hay un easter egg también, en el nivel 43. Miren la imagen del personaje que está justo en el medio del nivel. Ven que tiene dos ojos, dos piernas y como un gorro en la cabeza. Bueno, no sé si se acuerdan de cuando yo hice los directos por mi cumpleaños que jugué a este juego, al predecesor del Bubble Bobble, el Chuck and Pop. Bueno, ahí tenemos al personaje, el protagonista del Chuck and Pop, ahí en esta pantalla, ¿lo ven? Bueno, vamos a continuar. Bueno, este es el pequeño truco que yo les decía, ¿vieron? Ahí me mataron. Entonces, ¿yo qué hice? Puse un crédito, puse el Player 2, y ven, y ahora yo puedo continuar desde esta pantalla poniendo otro crédito. Van a ver. Ahí está, ¿ves? Y así podemos continuar jugando. Bueno, voy a tratar de agarrar ese caramelo. Obviamente yo, como estoy con la computadora, no puedo manejar a ese personaje, al Player 2. Bueno, acá me da, miren, papas fritas del McDonald's, nada más que la M está al revés. Bueno, y obviamente al perder los puntos se me reinician, pero ven el high score, hice... ¿Cuánto hice? 2.088.290 puntos. Bueno, vamos a ver si a lo largo del juego puedo superar ese puntaje. Bueno, este nivel en la versión de NES es muchísimo más fácil que en esta versión. Bueno, ahí tengo el zapato, no sé. Bueno, a ver, que este salte, lo agarro. Y ya lo maté, perfecto. ¿Qué dice ahí? SOS decía ahí arriba, ¿no? Bueno, a ver, antes de reventarlos, ¿qué me da? Un pastel. ¿Y qué más? A ver si me da otro caramelo o algo. Sí, el caramelo azul, bueno. Bueno, hice un combo grande, me da ese diamante. Ouch, dice ahora, bueno. Bueno, este nivel se hace así, ¿vieron? Antes de que ellos empiecen a mover, hay que reventarlos antes de que ellos puedan moverse. Bueno, ahí me da otro caramelo, perfecto. Ya tengo todos los power-ups que necesito. Y a ver, tengo que hacer que este baje, si es posible. A ver, no, no baja. Ahí bajó, perfecto. Que venga, perfecto. Bien, lo maté. Y me falta la N para hacer otra vida. Bueno, este nivel es fácil. Ah, y ya me da la N, perfecto. Bueno, vamos a bajar la N.
Antes de agarrar la N, vamos a ver. Bueno, quería ver si me daba alguna otra cosa, pero bueno, ya tenemos otra vida. A ver, déjenme ver un segundo. Lo del nivel 30 ya lo leí. A ver, en el videojuego Rainbow Island 1987 también existe el abecedario secreto. Sí, también es verdad. Bueno, thank you very much for the GG, Lost. Sí, SOS, sí, decía SOS la pantalla. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si se los dije al principio. Este videojuego es el videojuego favorito de mi mamá. Ella y yo lo jugábamos siempre en los salones arcade. A veces empezaba ella, otras veces empezaba yo, y cuando el otro estaba a punto de perder, hacíamos este truco de poner el Player 2 para llegar al final del juego. Aunque bueno, este juego también tuve el port que se hizo para la Nintendo DS de este port que se llama, de este juego, que se llamaba Bubble Bobble Revolution para la Nintendo DS. Y ese, como yo me lo podía jugar más veces y era más cómodo, ese sí me lo pude pasar varias veces con un solo crédito. Pero ahora en directo, no, como pueden ver, no me lo pude pasar con un solo crédito. Igual vamos a llegar al final seguro. Bueno, este nivel también es bastante sencillo. Lo único que tengo que hacer es quedarme así, matarlos. Bueno, me da un bastón. Vamos a agarrarlo, total no pierdo nada. A ver, este bastón me hace que caigan naranjas, ¿no? Sí. Bueno, cuando empiecen a moverse. Estos se liberan tan rápido que es un poco difícil matarlos. Bueno, me da la cruz, perfecto. Oh, me facilitaron el nivel. Y hay veces que uno tiene suerte y aparecen estos ítems que hacen que me limpien el nivel por mí. Puede ser una cruz azul, puede ser una bomba, puede ser un... No sé si un brazalete o... ¿Cómo se llamaban esas cosas que se ponen en la cabeza que no son coronas? Bueno, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, nivel 50. En este lugar estaría la última puerta secreta. Pero esa puerta secreta lo que hace no es un bonus secreto para descifrar un mensaje. La puerta de este nivel lo que hace es que te saltes 20 niveles. O sea que si uno agarra la puerta de este nivel pasa directamente al nivel 70. Obviamente yo no tenía intención de hacerlo, así que está bien que no aparezca en este nivel. ¡Qué grande mamá Moyaco! Sí, a ella todavía le sigue gustando este juego, de vez en cuando lo vuelve a jugar. Bueno, el que ella nunca jugó creo es el Bubble Bobble 2, que es la secuela de este juego que yo lo tengo en la NES, que ese también lo quiero jugar. Que cuando lo juegue les quiero mostrar todas las novedades que tiene. Porque lo que tiene el Bubble Bobble 2 para la NES, aparte de todas las novedades jugables y las nuevas mecánicas, es que no es solamente una canción, una melodía. Ven que en este juego es solamente una melodía que se repite una y otra vez. En el Bubble Bobble 2 hay una banda sonora. Cada mundo tiene su propia música. Y eso es algo que me gustaba mucho cuando era chico. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto que es sushi. Me da sushi de bonus. Bueno, acá ya están en verde, así que tardan más en liberarse, menos mal. Bueno, me da otro caramelo. Bueno, hay que hacerlo subir, perfecto. Y ahora simplemente los encierro y los mato. A ver qué están diciendo. En el Secret Room 40 dice: If you want to get back your love of truth, you must help each other until the last.
Claro, eso es lo que es el secreto para conseguir el final verdadero, entonces. Que para conseguir el final verdadero hay que ganar con los dos dinosaurios, no solamente con el verde, también con el azul. Igual, cuando me termine este juego, probablemente me va a dar otro código para conseguir el secreto más secreto, digamos, que es desbloquear el modo super. Después lo vamos a ver cuando lleguemos al final, ya nos falta la mitad del juego. Bueno, a ver, tengo que tener cuidado de que estos no me disparen sus botellas. A ver, ¿qué me da ahora? Ah, ese chupete. Bueno, chupete, sortija, no sé lo que es. Bueno, ¿se acuerdan que la sortija roja hacía que cada vez que yo saltara me daba 500 puntos? Bueno, esta azul lo que hace es que me da un montón de puntos cada vez que yo estoy caminando. No sé si la podré agarrar, pero vamos a ver. Bien, este ya saltó. Vamos a matar a estos dos. Ahora este. Y a ver este. Bien, y ya desapareció la sortija. Bueno, no importa. Bueno, lo único que me perjudica de este nivel es que estos se liberan enseguida. Menos mal que me está dando muchas letras y acá me dio el corazón. Perfecto. Bueno, me faltaría la X nada más. Bueno, voy a aprovechar para ver si puedo caer 27 veces por estos agujeros. Así me da la poción secreta. Ah, bueno, acá están en verde, así que no creo que sean un gran problema. Bueno, a ver, tengo que subir arriba. A ver si puedo antes de que se liberen esos. Muy bien. Bueno, a ver, ahora hay que matar a estos antes de que llegue este fantasma. Muy bien, ahí los maté. Bueno, este es fácil. Se ve fácil, pero se liberan muy rápido. Ese pastel grandote no lo voy a poder agarrar. Va, pastel, budín, no sé lo que será. Bueno, este nivel tiene la fórmula de uno de los enemigos. Ven, eso es otra cosa que me gustaba de este juego, que varios niveles tenían el pixel art de algunos personajes, ¿ven? Antes vimos el personaje del Chuck and Pop, ahora vemos este, los mensajes secretos, esto está bueno. Uy, no me caí, menos mal que... Y ya se pone Harry Up, Dios mío. Uy, no, justo tenía que aparecer cuando yo estaba cayendo. Y ya morí y enseguida se me pone Harry Up, Dios mío. Ahora sí que se complicó esto, ¿eh? Bueno, a ver, que venga para acá y yo lo mato directamente, a ver. Listo. Y más adelante vamos a ver unos niveles que hay que saberse bien cómo pasárselos porque no es fácil matar a los enemigos. En estos niveles por lo menos los enemigos son accesibles de matar, pero hay otros que no son accesibles. Bueno, acá tenemos esta cruz amarilla que lo que hace, ven que lancen estos rayos, ¿ven? Debería seguir lanzando rayos, no sé por qué se detuvo. Bueno, ahora vamos para el otro lado. Uy, no. Bueno, a ver, este que baje. Uy, ¿cómo hizo para subir? Se supone que tenía que bajar. Bueno, dale, subí. Listo. Me parece que cuando reventó el globo, rebotó en la esquina. Bueno, a ver si estos se liberan rápido o no. Sí, se liberan rápido. Así que tengo que tener cuidado. A ver. Bueno, una fórmula, perfecto.
Me dio una vida por puntos, muy bien. Sí, yo la verdad que no estoy contando cuántas veces me caigo por los agujeros. Pero bueno, menos mal que me está dando esta fórmula. Aparte de bonus, me permite pasarme los niveles más fácilmente. Bueno, a ver, me faltan esos de ahí a la izquierda. Vamos. Uno más. Bien, lo hice. Con un segundo. Bueno, cuando gano no puedo disparar más globos. A ver qué es lo que está diciendo ahí. VR10 puede ser. ¿Qué significa eso? Brío puede ser que diga. Brío de... no sé qué significa. Algo como viento o algo así. No estoy seguro. A ver. Cuando ganas con los dos dragones, te tendría que dar un mensaje secreto que dice cómo activar el Super Mode. Exactamente. Bueno, y entonces, ¿qué era lo que decía en la puerta del nivel 20? La primera que yo agarré. Me gustaría saberlo. Yo pensé que el mensaje del final verdadero te lo dan en el nivel 20, pero parece que te lo da en la 30 o en la 40, que... Hello, bro. Hey, Evil Cairo, how are you? Welcome to the stream. Bueno, acá se liberan más lento, pero... bueno, el caramelo, perfecto. ¿No agarré el caramelo? ¿Qué pasó? Pensé que había agarrado el caramelo, bueno. Bueno, acá aparecen unos enemigos nuevos. Bueno, estos enemigos lo que hacen es disparar unos rayos que van para abajo, miren. No los voy a matar, pero miren lo que son, ¿ven? Y encima se mueven bastante rápido. Uy, encima se liberan rapidísimo. Bueno, a ver que este baje, así lo mato. Bueno, ya voy preparando el crédito del Player 2 porque acá ya se complica un montón con estos bichos. Bueno, si yo me quedo acá estoy a salvo, me parece. No, no estoy a salvo. Y ahí están todos juntos, uy. Uy, encima se liberan rapidísimo. Uy, no. Ya me parecía que no iba a poder. Bueno, ahora me preparo de este lado. ¡Ay! No lo maté al último. Bueno, ahí puse el Player 2. Vamos a continuar ahora. Y a ver si puedo matar a este último. A ver... bien, otras papas del McDonald's. Y siguen apareciendo. Uy, no, ¿cómo iba a saber que iba a bajar ese? No, tengo que deshacerme de este, que es el que más me molesta. Encima, eso es lo que tienen, ¿vieron? Los que lanzan rayos, que no saltan, simplemente se mueven muy rápido. Eso, con eso hay que tener mucho cuidado. Nivel 20. If you want to become the old figure, use the power up of your friendship and fight with me. Por eso pensé que ese era el del final verdadero. Bueno, a ver, este está lleno de estos bichos. A ver, me pongo en esta posición. Y bueno, que este los mate por mí.
Ya se liberan, no. Se liberan demasiado rápido, no me dan tiempo ni a reventar los globos. Vamos, reviéntense. No me deja reventarlo. Bueno, a ver si ahora lo puedo reventar. Uy, vamos, ahí está, bueno. Menos mal. ¿Y cuándo me dará la X? Me pregunto. Este nivel sin un caramelo va a ser un poco más complicado, pero vamos a ver. Por lo menos acá me da los globos de agua. A ver si los puedo matar con esto. Bueno, ahí me da la bomba. Ahora les voy a matar lo que hace la bomba. Ay, no les pude mostrar. Pero bueno, hace que la pantalla explote y los mata a todos de un solo golpe. Bueno, acá me tengo que poner en esta posición. Ahí me da un caramelo. Y bien. Me falta ese nada más. Listo. Bueno, este parecía complicado, pero fue un poco sencillo. Esa caída no contó, lamentablemente. Bueno, el fuego lo tengo que usar para matar a esos de ahí en el medio. Y ya me dio la fórmula, perfecto. Bueno, vamos a agarrar la fórmula. Y ya se desapareció la fórmula. Uy, ahora me tengo que caer otras 27 veces para que me dé otra fórmula. Hamburguesas del McDonald's también, que es del Big Mac eso. Bueno, a estos los podría matar con los globos de rayos, pero vamos a ver si puedo hacer otra cosa. Sí, ahí está el fuego. Bueno, prefiero perder una vida y que todos esos se mueran. Bien, ahí recuperé la vida y vamos a matar a este ahora. Se me está escapando, ¿eh? Vamos, vení para acá. Pero, se me está escapando. Listo, por fin lo maté con el fuego. Bueno, acá me tengo que poner en el medio. Si tuviera el caramelo, esto sería mucho más fácil. Bueno, el reloj, perfecto. Los paralizo y los mato con los globos. Y encima cuando el globo se revienta, me doy cuenta de que no se enojan. ¿Vieron? No se puso rojo cuando se liberó del fuego. Del globo, mejor dicho. ¿Qué dice ahí? Run away, dice ahí arriba. Y sí, pero ¿cómo quiere que corra? no, encima de que son muchísimos, se liberan enseguida. Ah, bueno, pero tengo esto. Bueno, voy preparando el crédito para el Player 2, que ya lo voy a necesitar. Ah, bueno, este nivel es fácil, hay que matarlos con los globos de fuego. Bueno, ahí tengo un caramelo y ya se desaparece muy rápido. Y así nunca voy a poder conseguir ningún caramelo ni ningún power up. A ver, un segundo, ¿eh? Miren. ¡Oh, Dios! Se desaparece todo enseguida.
Bueno, ¿qué hacía ese bloque que apareció a la izquierda? Lo mismo, hacía que la pantalla temblara y me mataba a todos los enemigos. Bueno, ya se acelera esto. Ah, bueno, pero por lo menos no se liberan tan rápido. Bueno, ese fantasma que aparece a la derecha va por el dragón azul, no, no va por mí. Bueno, vamos a matar a este último. Va a ser difícil matarlo, pero bueno, vamos a intentar. Ah, lo voy a intentar por abajo esta vez, a ver que si puedo. Lo que pasa es que este dragón azul me va a reventar el globo, así que... ¿Ven? Lo revienta con su espalda. Así que voy a tener que esperar que un globo salga de acá. Ahí está. Y ahora yo reboto en el globo. A ver. Vamos. Ahí está. Ahora sí. Ven pequeños trucos que uno tiene que hacer para poder ganar. High tech, dice ahí arriba. Bueno, a ver que vengan estos dos voladores. Lo mato. ¿Qué es esa calavera? ¿Y eso? Nunca lo había visto, o no lo recordaba, mejor dicho. Bueno. No me acordaba de esa calavera. Me pregunto qué será lo que me da esa estrella fugaz que me lanzó. Pero está costando, bueno. Pero, ¿por qué no sube? Ahí está. Pero... Vamos, vamos, ya nada más faltan esos tres. Ahí está. Bien. Bueno, este ya va a ser un poco más fácil de matar. A ver que venga. Bueno, si no se libera enseguida, por supuesto. Thank you very much for the GG Lost. Bueno. Este nivel, a ver. A ver, creo que ya sé cómo se hacía. A ver. Por acá no puedo disparar ningún globo. Oh, bueno, ahí agarré esa cosa que hace que caigan esas estrellas. Bueno, esas estrellas van a limpiar el nivel por mí. Ya me dio una vida. Bueno, mataron a todos menos a uno. Uy, quedó atrapado ahí. Bueno, lo agarré, perfecto. Bueno, y ya se va a liberar. Ah, bueno, voy a perder a propósito y vamos a matarlo de una vez. No, me hubiera gustado mostrarles cuál es el ítem que hace que caigan esas estrellas, pero bueno. Vamos a ver si después aparece. Bueno, perfecto. Estos no, no se liberan enseguida, así que creo que voy a poder hacerlo sin ningún problema. Ah, bueno, ahí me da un cofre secreto, no sé qué es esto. Una tetera. Bueno, miren. Esa tetera azul lo que hizo fue darme las habilidades de todas las sortijas. ¿Vieron? Me dio la habilidad de la sortija roja de saltar por 500 puntos y la de azul por de moverme cada vez que camino. Y hay otro de otro color, que no me acuerdo cuál era,
que me da las habilidades de los caramelos, ahora que me acuerdo. Creo que era la de color rojo. Esta azul me da los poderes de las sortijas y la roja me da los poderes de los caramelos. Bueno, ¿qué dice ahí? Drunk. El drunk de estar de borracho debe ser, a ver. ¿Será que en este lugar me da cosas de cerveza como bonus? Bueno, tengo la cruz azul. No, no me dio nada. Me dio una vida, bueno. Bueno, voy preparando el crédito para el Player 2. Ahí está la X, perfecto. A ver si la puedo agarrar. Uy, se fue. Ah, justo que había conseguido la X. Uf, y ese no lo vi. Ah, bueno. Ese collar lo que hizo fue darme... son como los bastones, ¿vieron? Me da un bonus con diamantes. No, a este lo tengo que matar antes que nada. Y ya voy poniendo el Player 2. Y ahí está un corazón. Bueno, lo voy a buscar. A ver, que se paralicen todos, así los mato más fácilmente. Helados de bonus, ok. A ver. Esto es lo que hace la Gold School, el ítem. Ah, ok, ok. Wow. Bueno, a estos no sé si los podré matar con los rayos. Vamos a intentar. Y si no los mato así... ¡Ay! ¡Ah, ahí estaba! La roja, la que me daba los poderes de los caramelos. Uy, no te puedo creer. Ah, porque mataron al dragón azul. Por eso desapareció. Es por eso, claro. Claro, matan al dragón azul y no me dan tiempo de ir a buscar los ítems, los power-ups. Pero bueno, esa tetera roja me daba todos los caramelos juntos. A ver, estos se liberan... Ah, bueno, la fórmula. A ver si la puedo agarrar. Bien, la tengo. Bueno, estas son fáciles de agarrar porque como hay tantas cosas en pantalla no tiene mucho lugar para aparecer. Perfecto. Y me dio una vida, perfecto. Bueno, voy preparando el crédito para el segundo jugador, a ver. Y bueno, no me dio tiempo a nada. Ah, se desapareció. Bueno. Ah, el caramelo. Vamos, vamos, vamos. Listo, por lo menos tengo un power up, porque si no... Listo. Bueno, y a ver si puedo conseguir la X también. Ahí está la X.
La podré ir a buscar, a ver. Bien, la tengo. Este nivel es un poquito difícil, sobre todo por ese que está ahí en medio. Y encima estos se liberan rápido. Uy, no, no lo vi. Bueno, vamos a ver si puedo aprovechar el bus damage para matar a este. Perfecto. Bueno, por lo menos ya maté al del medio, que era el más difícil de matar. Que estos bajen, a ver. Bueno, sin. A ver, tengo una idea. A ver si esto resulta. Sí, resultó. Perfecto. Bueno, voy preparando el crédito. A ver, con tantos de estos, ¿qué hago? A ver, me pongo acá. Está complicado esto. A ver si vienen para este lado. Bien, ahí vienen. Creo que este es el truco. Tengo que ponerme del otro lado y matarlos en el aire. Sí, este es el truco, perfecto. Mira, y ese se me escapó. A ver que venga. Bien, lo tengo. Bueno, este no es tan difícil. Bueno, la versión de NES no es difícil, porque yo me pongo acá y ya los mato, pero acá va a estar un poco más complicado. Bueno, menos mal que están en globos verdes, porque si no. Kimi dice ahí arriba. Me da unas notas musicales. ¿Qué dice ahí arriba? A ver. Dead Hit dice ahí arriba. Bueno, a ver, me tengo que poner en una posición. A ver qué posición era. Acá, ¿no? Sí, pero. Se me escapan. A ver, preparo el crédito para el player 2. Este se me está escapando. A ver, me voy a poner acá. Pero no sé si va para la derecha o para la izquierda. Se mueve tan rápido. Ahí está, ahora sí. ¿Qué es esto? Unas copas de McDonald's. No, estos se liberan rápido, no puedo. Bueno, me falta uno nada más. Que venga, que venga. Lo tengo, listo. Bueno, este es fácil. Este nivel es fácil. Solamente hay que tirar un globo de fuego ahí adentro. Vamos, tengo que subir, bien. Bueno, tengo que hacer que los globos de fuego lleguen arriba. Ahí va. Vamos, que venga, que venga, que venga.
Ya, esto en la versión de Nintendo NES es tan fácil. Esta versión arcade tiene esto. Ven que, no, que en espacios muy reducidos no se puede avanzar. Ahí va, perfecto. Bueno, a ver, acá tengo que usar este fuego. A ver, primero me da algo. Sí. Ah, pero este no es el que yo quiero. Necesito el rojo. Nivel 90. Bueno, a partir de acá las cosas ya se empiezan a complicar de verdad, porque los enemigos a partir del 90 y algo ya no son tan accesibles de agarrar con los globos como en todos los niveles anteriores. Hay que tener un poquito de estrategia. La bomba, bueno, vamos a agarrarla. Miren lo que hace, la explosión. Uy, Dios. Vamos, vamos, que se me va a ir la bomba. Ahí está, la tengo, listo. Así me limpio el nivel por mí. Super gamer. Uy, no, estos también se liberan rapidísimo. Claro, se liberan tan rápido que no me dan tiempo a nada. Y sí me están provocando que se ralentice el juego. Ahí arriba dice MTJ. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, acá se ponen los globos verdes, así que no pasa nada. El zapato, bueno. Bueno, miren, unas imágenes mías. Eso de ahí arriba no sé qué es lo que representa. Dice IP, puede ser IP. No sé, no estoy seguro. Bueno, otra vez, ¿ven? El personaje protagonista del Chuck and Pop es el bonus de la recompensa de este nivel. ¿Lo ven ahí a la izquierda? El Chuck and Pop otra vez. ¿Y F? ¿Qué querrá decir? ¿Eh? Fukio Mitsushi. Oh. Raúl y Choque, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, acá conseguí unas cuantas letras. Bueno, ese a ver si lo puedo matar con el trueno. Bueno, si no lo mato así. Esto que es un microordenador, una computadora de los 80. ¿Qué será? ¿Una Mac? Bueno, llegamos por fin. A partir de este nivel, las cosas se empiezan a complicar de verdad. Miren, esto en la versión de NES es más fácil, pero en esta versión arcade es una pesadilla. Miren de qué se trata esto. Yo tengo que subir hasta allá arriba, pero el problema es que los globos se van para la derecha, miren. ¿Ven?
Entonces, hay dos formas de hacer esto. Uno puede subir por la derecha, pero hay que tener mucho cuidado. Y si no, uno tiene que hacer que el globo rebote en esta esquina chiquita que hay ahí. No sé si la ven, ¿ven? Ese vértice que hay por ahí para que los globos se vayan para la izquierda y subir por la izquierda. Voy a tratar de hacer eso, a ver. Ahí está, y me salió. Y ahora a ver si puedo hacer un globo acá, que no se vaya, ahí está. Vamos, tengo que subir. Bueno, no puedo subir, a ver. Estos niveles son tan difíciles que ya el fantasma ya no aparece. Tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo. Vamos, quiero subir. Sí, hurry up, pero no puede aparecer el fantasma, ¿o sí? Pero no puedo subir. Vamos. A ver, voy a intentar otra cosa. Oh, apareció el fantasma. Entonces, ¿en qué nivel ya no aparece más el fantasma? No puedo subir. No, bueno, ya perdí. ¿Y cómo hago para subir? A ver. Esto está muy difícil. En la versión de NES es mucho más fácil. Ahí está, a ver, pero me van a matar cuando ni bien yo suba. Por eso yo nunca subo por este lado, a ver. Tengo que intentar subir por este lado, a ver. ¡Ay, no! Ese globo era perfecto. Hubiera podido subir con ese globo. Pero... ahí está. Ahora sí, por fin. Lo que costó. Uf. Vieron, acá los niveles ya se complican un montón. A ver qué están diciendo. El diseñador del juego y de personajes del juego. Ah, ok, ok. El fantasma blanco se llama Deadly Monster y el verde que aparece si te quedas sin tiempo se llama Rascal. Ah, mira vos. Sí, yo hay muchas cosas que no conozco de este juego a pesar de todos los años que llevo jugándolo. Me acuerdo de este nivel, a ver. Tengo que bajar así. Ellos se quedan atrapados ahí arriba. Y yo tengo que bajar por los agujeros y matarlos de lado, así. Con los globos así. Tengo que tener cuidado, a ver. No me gustaba la posición en la que caí ahí. Y tengo que tratar de no quedar encerrado ahí, porque si quedo encerrado después ya no puedo salir. No. A ver, tengo que calcular mejor. No. Perdí. A ver. Ahí caí mal, pero vamos a ver otra vez. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué nivel sigue? Ah, este también me acuerdo. Acá también hay que hacer una cosa rara para poder pasárselo. Acá sí que ya no aparece el fantasma blanco. Eso sí ya lo sé. Bueno, hay dos formas de hacer esto, a ver. Puedo hacerlo así. Aunque es un poco complicado. Ah, bueno, ahí está la X. Pero bueno, si no, la otra forma de hacerlo sería
La siguiente, miren. Ahí porque me dio la X, pero la otra forma de hacerlo es así. Hay que llevar un globo de rayos para la derecha, que baje por uno de estos agujeros de la derecha. Entonces va subiendo por estos agujeros del medio y puedo reventar los rayos para matar a estos dos que están encerrados ahí. Este nivel es complicadísimo en esta versión. Claro, ven, porque no puedo disparar los globos. Tengo que... ¡Ah, ahí está! Uy, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Me da todos los caramelos en un solo ítem, a ver. Dale, déjame subir. ¡Ay, quiero eso! Antes de que se desaparezca. ¡Ay, la maldición! Nunca puedo agarrar todos los caramelos. Y a ver, ¿cómo salgo de acá ahora? Ah, sí. Listo. Bueno, nivel 99. Nivel 99. Bueno, este nivel parece complicado, pero no es tan complicado. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, lo primero que tengo que hacer es matar a estos dos fantasmas. Así. Lanzo un globo para la derecha. Voy rebotando así. Oh, y me quedé encerrado. Y justo me da la cruz esa. Claro, ven, y este... A ver... No, no puedo hacer un globo para salir de acá, ven. No, imposible, ya estoy atrapado acá. Y bueno, después lo único que hay que hacer es reventar el fuego para matar a estos. Y caer por el medio y matar a ese que está atrapado ahí en el medio. Bueno, lo único que me queda es esperar a que venga el fantasma. Voy preparando los créditos. Ahí viene. Vamos, vengan. Bueno, miren lo que hay que hacer. Yo lanzo un globo así. A ver. Y con esto voy subiendo. Así, ¿ven? Oh, y otra vez me quedé encerrado. No puede ser. Vamos, quiero salir de acá. Ay, no. Ya se reventaron esos globos. Me quedé encerrado otra vez. Yo dije que esto no era tan difícil. Pero bueno, cuando sale bien. Cuando no sale bien no es tan fácil. Pero bueno, la idea es crear un globo acá a la derecha. Y subir ahí arriba. Reventar los globos de fuego. Y después el resto ya es fácil. Claro, la versión de NES sí podría crear un globo y salir de acá muy fácilmente. Y bueno, ahora a esperar que venga el fantasma. Mientras voy a tomar un poco de agua. Bueno, en una hora ya me tengo que ir, así que no voy a poder jugar al Super Bubble Bobble hoy. Voy a tener que jugarlo mañana. Bueno, a ver si ahora me sale bien. Tiene que salirme, si siempre me salía.
Bueno, ahí un globo de fuego se reventó solo. Pero otra vez no puedo salir. Otro globo de fuego que se revienta solo. Bueno, y ahora esperar a que este me mate otra vez. No me queda otra. ¿Qué será lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué ahora no me está saliendo? Ya me acuerdo que disparaba un globo para la derecha. Rebotaba en él. Y ahora tengo que hacer otro que me lleve para arriba, a ver. Ahí está, eso era. Dios mío, lo que costó. Bueno, ahora voy a matar a estos dos. Y ahora voy a matar a ese, si puedo, a ver. Pero, yo quiero ir arriba, a ver. No, este globo se va a reventar. Bueno, a ver, necesito subir. A ver, ¿podrá servir esto? Sí, sirvió, bueno. Bueno, ahora tengo que matar a este y estoy en una buena posición, perfecto. Bien, ahora vamos al nivel 100, al último nivel, jefe final. Bueno, el zapato ya me lo da directamente, como pueden ver. Bueno, tengo que agarrar eso que está ahí arriba. Entonces disparo globos de así de rayos y le doy, ¿ven? Bueno, tengo que dejar que mate a ese así. Pues si no, no puedo hacer globos a la izquierda. Necesito hacer globos a la izquierda para poder matarlo más fácilmente. A ver. Vamos, mata al azul. Dale, matalo. Ahí está, por fin. Bueno, ahora esto ya va a ser un poco más fácil. Porque puedo disparar para la derecha también. Bueno, ya está por morir. Bueno, ahora, final verdadero con el Player 2. Miren en qué consiste el final verdadero. Happy End, ¿ven? Y esto solamente se puede hacer jugando de a dos. Si jugara de a uno, bueno, muchísimas gracias por los GGs. Thank you very much for the GGs. Y ahora me va a tener que aparecer seguramente otro jeroglífico para descifrar cómo desbloquear el Super Bubble Bobble. Va a decir que este no es el final verdadero, seguramente. Este es el Happy End, no es el True End. Thank you.
Ven, ahí está, ahí apareció, ¿ves? En este juego Happy End y True Ending no es lo mismo, ¿ven? Entonces acá me dice lo que tengo que hacer para conseguir el final verdadero. Bueno, lo mismo, ¿ven? Ahí están las letras A, B, C, D, F, G, el abecedario. Y ahí me da el código para desbloquear el Super Bubble Bobble. Y si yo gano el juego en el modo Super, ahí sí me da el final verdadero. Pero bueno, hoy no tengo tiempo para jugar al Super Bubble Bobble. Gracias por jugarlo, Moyaco. De nada, you're welcome. Happy End no es igual a True Ending. El final malo es el verdadero. No, 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 no. El final malo no es el final malo. Acá tiene Happy End y True Ending. Y el True Ending se hace ganando en el Super Bubble Bobble. Ahí me está diciendo el código para desbloquearlo. Aunque bueno, ahora van a ver. Bueno, si alguien quiere traducir este mensaje, aparece un mensaje en inglés después de descifrar estos jeroglíficos. Bueno, yo también ya voy a terminar el directo porque no tengo tiempo de jugar al modo super. Bueno, Moyaco, yo me voy a dormir. Nos vemos, amigos. Hasta luego, Lorced. Hasta mañana. Mañana voy a jugar al Super Bubble Bobble. Bueno, a ver, ahí se tiene que terminar. Ahí está, ¿ven? Todos los niveles. Bueno, y recordarán que al principio del directo yo tengo esta ROM modificada, que si yo pongo un crédito ya me da la opción de jugar al Super Bubble Bobble. ¿Ven? No tengo que poner ese código para desbloquearlo. En un salón arcade, si tuvieran la máquina del Bubble Bobble, tendría que poner ese código para conseguir el modo Super y el final verdadero. Bueno, el Super Bubble Bobble lo vamos a dejar para mañana. Genial, mañana no me lo pierdo. Perfecto. Bueno, el modo super es que... El modo super consiste en que los enemigos se convierten en su versión alterna más poderosa, digamos. Y es bastante más complicado que este modo normal. Bueno, vamos a dejarlo para mañana. Vamos a salir de acá y vamos a terminar el directo. Bueno, nada más, gente, espero que les haya gustado. Yo ya me tengo que ir también, Lorce ya se va a dormir, yo también me tengo que ir. Así que bueno, nos vemos mañana con el Super Bubble Bobble. Hasta luego.